Hola, bienvenidos a Magios Initiative. Yo soy Cora. Y yo soy Chinaski. Hoy te presentamos una pequeña reseña de la figura de Capitán América, de Legend Series, de Hasbro. Vaya, pues no está nada difícil decidirte por un Capi o por otro, ¿no? ¿Cuál te gusta más? Sí están utilizando parte del mismo molde, pero este sí está feito. No lo sé, ya es cuestión de gustos, pero la verdad es que este es el que se va a quedar en la colección como el Capi oficial. ¡Hey! ¿Cómo están, amigos de Magios Initiative? Gracias por visitar este video. Por fin, después de casi un mes y medio, por fin vamos a revisar esta figura de Captain America de la colección de Marvel 80 años. Esta figura la compramos en Unboxing Toy Convention y por fin es que la vamos a revisar, por fin la pudimos liberar de su empaque. ¿Y qué te puedo decir de este personaje que no conozcas? Mejor vamos a hablar de esta figura. Se supone que está basado en arte de Alex Ross. Yo la verdad no le veo tanto parecido, los diseños pues sí se nota que se basó un poco en las primeras apariciones de este personaje, tanto en Avengers como en Captain America, en sus respectivos cómics. Pero creo que la única diferencia que encuentro, trae dos rostros, uno es más tipo cómic y el otro un poco más realista, que se supone que es donde está el arte de Alex Ross. Pero bueno, en realidad no lo veo tanto, pero la figura, eso sí, está muy muy padre. Así que no sé para qué te estoy contando todo esto. Mejor vamos a ver qué tal está esta figura. Luce muy bien esta figura de Captain America, pero sí le hace falta una cabeza desenmascarada de Steve Rogers. Vamos a ver qué tal esta. Esta es la de un Captain America de universo cinematográfico. No luce tan mal, pero pues sí se le ve un poco pequeña, ¿no? Esta es la cabeza del Capi Lobo, sí se ve más rudo, ¿no? Pero ¿qué tal con esta, eh? Se ve más... Se supone que estas figuras están basadas en el arte de Alex Ross, pero la verdad, aunque está muy bien el diseño, el esculpido, no estoy del todo seguro si se parece a algún diseño de Alex Ross, no lo sé. Pero sí checa el esculpido ahí en la máscara. ¿Qué tal aquí estas líneas, estas como arrugas que se hacen en la máscara? Y esta parte como si fuera una costura. Ahí checa hasta acá atrás, en la nuca. Se ve muy muy bien estos pequeños detallitos. Checa ahí el esculpido en los oídos, las líneas de expresión. Aquí se le ve un semblante como serio, pensativo al Capi. Checa también la letra A, está esculpida y también tiene, ahí no sé si alcanzas a ver, unos bordecitos como si estuviera cosida esta letra ahí en la máscara. Se ve muy bien. Checa ahí las líneas de expresión que te mencionaba. Los ojos se ven muy muy bien, ese color azul brilla un poquito, parecería un azul metálico, pero no, no es así, es un azul muy clarito y se ve muy muy bien. Checa también el esculpido ahí en las alitas clásicas en la máscara de Captain America. Esta cabeza se ve muy bien, ¿eh? Ya no es como el que teníamos, el Capi, ¿cómo le decían? ¡Claro! El Capi Felipe Calderón. Por cierto, checa este diseño. Este es más tipo cómic, por así decirlo, ya que la que estábamos revisando es como un poquito más realista. Si checamos aquí la diferencia, y este se ve un poquito más tipo cómic. Ahí podemos ver un gran mentón. Si se nota un poco el parecido a la versión anterior del Capi Calderón. Y checa, el esculpido es un poco más sencillo. La letra A también está esculpida, pero no tiene el detalle como simulando una especie de bordado o cosido ahí a la máscara. Las alitas también esculpidas. Creo que no hay mucho que decir de esta máscara de Captain America. El diseño es fiel a los cómics. Creo que sí me gustó un poquito más esta que tenemos aquí. Veamos el resto de la figura de Captain America. Si ya notaste o ya lo sabes, esta está utilizando prácticamente la mitad del cuerpo. Podríamos decir que un 80% de la primera figura que nos dio Hasbro de Captain America, el Capi Lobo. Checa, lo único que varía es el tono del plástico. Este es un azul más oscuro. Checa también aquí en las botas todos los detalles, ya los conocemos. Se ve muy bien, me gusta más este tono de color. Checa también aquí en los guantes,
estos pliegues que se hacen en el esculpido, este piquito característico. El cinturón también es el mismo, pero no sé por qué luce mucho mejor en esta figura. Creo que es el color. Checa también las franjas rojas ahí en el abdomen, en el costado, se ve muy bien. Aquí lo que sería esta parte del brazo, el bíceps, la unión con el hombro, tiene un esculpido aquí simulando las escamas de aquí hacia acá, esta parte también, así que este esculpido es nuevo, al igual que los hombros. Checa todas las escamas. Este es un gran detalle cuando lo anunciaron. Vaya que todos queríamos esta figura de Captain America porque tiene las clásicas escamas. Y checa, está muy bien. Y esta parte en el pecho, aquí checa este detalle, me gusta muchísimo cómo se nota. Este como si fuera un chaleco de escamas, ya que es como un plástico flexible, como un chalequito que ahí está recubriendo el plástico, o sea que es una pieza independiente. Y se ve muy muy bien todo el esculpido de las escamas. Ahí la estrella característica en el pecho de Capi. Se ve muy muy bien y me gusta bastante la aplicación de pintura que utilizaron aquí. Una especie de tono metálico de color azul. Ahí se alcanza a notar, ahí checa en la espalda cómo brilla. Se ve muy muy bien esta figura con estos detalles que hicieron de las escamas. Wow, la verdad es que la figura levantó muchísimo. Chequemos rápidamente las articulaciones en esta figura del Capi. La cabeza gira 360 grados, movimiento lateral, muy buen rango. Hacia abajo, mentón al pecho, hacia arriba o hacia atrás, muy bien. Vemos la articulación de los hombros. Estos los levanta en un ángulo un poquitín por arriba de los 90 grados. Giran 360 grados en un movimiento circular adelante y atrás. Gira 360 grados la articulación del hombro, la unión con el bíceps. Tiene doble punto de articulación en el codo, este es todo el rango de movimiento. Vamos a ver la articulación de la muñeca, gira 360 grados, te permite hacerla hacia abajo, hacia arriba, adentro o hacia afuera. Vamos a ver la articulación del tórax, no hay movimiento lateral, hacia adelante, hacia atrás. Tiene mayor amplitud hacia atrás y hacia adelante, hasta ahí. Un corte en la cintura que te permite girarlo 360 grados. Veamos la articulación de las ingles, la prueba del split, ¿qué tal? Veamos el compás, muy muy bien, checa nada más. Vamos a ver, tiene un corte en el muslo, gira 360 grados. Doble punto de articulación en la rodilla, muy bien. Veamos si tiene un corte aquí en la bota o la pantorrilla, gira 360 grados. La articulación del tobillo te permite hacer este pie hacia atrás y hacia adelante, hasta ahí. Y te permite girarlo 360 grados, no 360 grados, casi. Pero bueno, esas son las articulaciones de esta figura del Capi. Dentro de los accesorios que trae esta figura de Captain America, tenemos un par de manos intercambiables, un par de puños, derecha e izquierda. Son de un plástico de color rojo, no tienen aplicación de pintura y bueno, bastante sencillos. Y este es el accesorio más importante que trae esta figura, el clásico escudo del Capi. Este es un accesorio que en general no me gusta del todo, me refiero a todo este accesorio en conjunto. Son dos piezas. Este como efecto de lanzamiento de un plástico translúcido, aplicaron pintura roja si no me equivoco, y esta mano, pero en realidad no me gusta mucho, no le veo tanta utilidad. Está bien la idea, pero yo creo que un poquito más largo, otro diseño, no lo sé. Y este escudo pues es bastante sencillo, es el que nos ha estado dando Hasbro, es idéntico a lo que ya nos ha dado, solamente cambia el tono de pintura. Aquí tenemos el clip para que se coloque en el antebrazo, este para que lo coloques en la espalda. Pero sin duda yo creo que ya deberían hacer un nuevo, digo, no igual a este tipo movie, pero sí algo más parecido o un poquito más grande. Este está muy pequeño. Veamos cuánto mide esta figura de Captain America. Son 6 pulgadas y media, un poquitín más, muy ligero. Y aquí lo comparamos con otra figura de esta colección de Marvel 80 años, The Mighty Thor. Aquí comparamos con el 2-pack de Wolverine y Hulk. Ah, pero claro, no puede faltar la comparación del Capi con otros Capis. Aquí tenemos con Capi Felipe Calderón, con Capi Falcon, con Capi Steve Rogers y con Cap Bucky. Y así es como luce esta figura de Captain America Marvel 80 años.
¡Wow! Se ve muy bien ahí encerrada en su empaque. Ahí tenemos la tipografía tipo cómic de Captain America. Arriba, nada de nada. Y abajo, datos que nadie lee. En el lateral derecho tenemos una ilustración muy muy padre. Trabajo de Alex Ross de Captain America y portando el escudo. Y abajo tenemos el logo de Marvel Legends Series. Lateral izquierdo tenemos exactamente el mismo diseño. La ilustración de Captain America luce muy muy bien. Y abajo también el logo de Marvel Legends Series. En la parte trasera de este cartón tenemos el logo de Legends Series, Marvel 80 años, una ilustración también trabajo de Alex Ross, Captain America sosteniendo la bandera norteamericana, una pequeña descripción de este personaje, algunos datos de advertencia y logos de Hasbro y Marvel. Por último, no me queda más que hacerte esta pregunta, ¿qué escudo luce mejor en esta figura? Híjole, yo creo que este tipo movie se lee un poco mejor, este está bastante sencillo, así que yo creo que voy a tratar de conseguir uno extra y este se va a quedar con esta figura de Captain America. Así que no hay más por decir, vamos a checar a ver qué tal le fue a esta figura en el veredicto final. Bien amigos de Magios Initiative, esta fue una pequeña revisión a la figura de Captain America, The Legend Series, de la colección de Marvel 80 años. Y le vamos a dar una calificación de 8.5. Le iba a dar un 9 porque sí me gustó bastante la figura, pero hay que ser sincero, sí tiene algunos detallitos que no me gustaron del todo. Lo primero que no me gustó es que sí está utilizando el mismo molde, por lo menos parte del mismo molde de Capi Lobo, del Capi Calderón. Entonces no está mal, pero me hubiera gustado un esculpido nuevo, un molde nuevo para esta figura. Las escamas se ven muy muy bien y esto levantan bastante la figura. Las articulaciones creo que un poquito más de rango para algunas posiciones más extremas. No hubiera estado nada mal. Los accesorios creo que ahí sí le falló un poquito a Hasbro. Están bien, pero no me gustan del todo. Las manos intercambiables creo que no hay falla, pero me hubiera gustado también, no sé, unas manos aquí como haciendo el saludo tipo soldado, alguna mano señalando, alguna mano abierta o en palma. El escudo creo que ya nos hace falta uno nuevo, este no me gusta ya, de plano no me gusta nada, yo se lo voy a quitar y le voy a poner algún otro que se le vea mejor. De ahí en fuera la figura está muy bien, solamente esto que te comento, le pudo haber dado una calificación más alta. Incluso también le faltó una cabeza desenmascarada de Steve Rogers, eso hubiera estado de lujo. Pero bueno, aún así, si te recomiendo esta figura, definitivamente te la recomiendo. Está muy muy padre, me gustó mucho. Las escamas definitivamente resaltan mucho en esta figura. El número de accesorios que tiene está bien, aunque no son de mi total gusto, salvo las cabezas intercambiables. Así que si la ves, pues no la dejes pasar. Esperamos que les haya gustado este video. Yo soy Cora. Y yo soy Chinaski. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¿No lo has hecho? ¿Qué estás esperando? Pícale al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos de Magios Initiative. Y también síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Si te gustó este video, comparte y dale like. El Magios. Muy bien, ya estamos listos. Vamos a pasarle el navajazo. A ver, ya está. Muy bien, aquí va para afuera Captain America, yeah, ¿qué tal? Se ve bien, creí que traería más accesorios, no lo sé.